quiera, porque de acuerdo a la nueva iniciativa que presenta el gobernador, solamente cambia en un transitorio donde se dice que hará a través de la máquina de la Secretaría transparente lo que sería el fideicomiso y los movimientos que realicen. ¿Esto viene a dar pauta a las peticiones que ustedes piden sobre el uso de los recursos? Bueno, va a ser muy interesante ver qué cambia efectivamente en la iniciativa. Nosotros nos enteramos anoche con un citatorio de la presidenta del Congreso que habría comisión permanente para el día de hoy a las 12 del día. Y seguramente este va a ser el tema a tratar. El procedimiento legislativo establece que se presenta una iniciativa, se turna a comisiones y estas comisiones emiten un dictamen. Hasta donde tenemos conocimiento, ese dictamen no existe, porque hasta donde tenemos conocimiento no se ha turnado a comisiones el estudio de esta iniciativa. Entonces va a ser muy interesante ver cuál es la posición de otros grupos legislativos en la comisión permanente. Y efectivamente nos parece que el hecho de que en menos de 48 horas haya llegado una nueva iniciativa, pues nos deja con franca duda de lo que haya podido cambiar de la misma, pero la vamos a examinar, porque además es nuestro trabajo examinar esta nueva iniciativa en términos reglamentarios, como lo marca la ley orgánica del Congreso de la Nación. Que Morena hizo valer en su anterior intervención, eso por lo menos va a ser un tema que vamos a tratar en el pleno del grupo legislativo, pero nos parece que al no haber cambios de fondo, tampoco habría cambios de fondo en la posición. Muchísimas gracias.